Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección. Y bueno, ahora en esta ocasión volvemos a revisar uno de mis autitos Ticats y en esta ocasión es otro vehículo más de la marca Matchbox. Y bueno, de hecho, este lo había comprado en el Persa Bio-Bio en una pequeña juguetería del Persa Bio Bio. Me costó 3.000 pesos este autito. De hecho, lo compré en un local precisamente que es parte del Persa Bio Bio, llamada Nicaragua, y su dueño se llama Nicolás Gómez, para que todos los fanáticos como yo de los autitos diecast vayan a su negocio en el Persa Bio Bio a que le compren y coticen algunos vehículos que él tiene. Y bueno, ahora, sin más que decir, el video review se trata de la camioneta Jeep Renegade del año 2019, versión Matchbox. Bueno, acá pueden ver a esta camioneta. Como yo ya les dije, este pequeño 4x4 es un Jeep Renegade, precisamente. Como ustedes pueden apreciar, y bueno, podemos ver que las cuatro ruedas de mi camioneta hacen que pueda deslizarse perfectamente. De hecho, no lo compré como producto segunda mano, lo compré con caja incluida. Y bueno, ahora, para comenzar este video review, voy a continuación a reseñarles algunos datos que encontré en Wikipedia de este modelo. Y bueno, como sabemos, es el primer modelo de Jeep que se fabrica exclusivamente fuera de Norteamérica y se destina a otros mercados como Sudamérica, Europa y Sudáfrica. Precisamente, y bueno, como sabemos, de hecho, este posee un MySky, que es como un techo solar estándar que puede ser retirado, eliminado completamente, un mecanismo similar con el que cuenta el modelo Jeep Wrangler. Y bueno, antes se supuso como el reemplazo del Jeep Patriot y finalmente fue catalogado como segundo inferior a este último y al Jeep Compass en el catálogo de los vehículos de la marca Jeep. Y bueno, recordemos que este modelo se fabricó en Melfi, Italia, junto con el no, 500X de la marca Fiat. Fiat también pertenece a Stellantis, como todos sabemos, y además usa una plataforma llamada Small Global Modular Architecture, precisamente, que pertenece a Fiat, que perteneció a Fiat Chrysler Automobiles, lo cual hoy en día es Stellantis, que se formó precisamente con la fusión de Fiat Chrysler Automobiles y Peugeot, precisamente. Y bueno, se presentó por primera vez al público en marzo del año 2014 en el Salón del Automóvil de Ginebra. De hecho, este modelo ya tiene 10 años de antigüedad. Y además, no solamente se fabrica en Italia de parte Fiat, también de parte de esta misma automotriz italiana. Además, aparte de fabricarse en Melfi, Italia, también se fabrica en Goiânia, Brasil, precisamente. Y bueno, como todos sabemos, bueno, como potencia tiene 130 caballos de fuerza a 5.250 revoluciones por minuto, y como torque tiene 134 libras por pie de torque a 3.750 revoluciones por minuto. Tiene una caja de transmisión automática con 10 mar o sea, con 6 marchas, precisamente. Su tanque de gasolina tiene 60 litros, tiene tracción delantera, dirección electroasistida con piñón y cremallera, freno delantero con disco ventilados, freno trasero con discos sólidos, y su suspensión delantera es tipo Marperson, con ruedas independientes, brazos oscilantes inferiores, geometría triangular y barra estabilizadora. Y su suspensión posterior trasera también es Marperson, también con ruedas independientes,
enlaces cruzados, laterales y barra estabilizadora. Y bueno, por otra parte, bueno, su motor es el eTorque, precisamente de 1.8 litros, 16 válvulas y 4 cilindros. Además, bueno, tiene tracción delantera y también puede tener tracción total y motor de, y también tiene motor delantero transversal. Sus relacionados son, aparte de los Fiat 500L y 500X, está el Fiat Tipo del año 2016 y el Fiat Toro, lo cual es también la RAM y la RAM 1000, precisamente. Bueno, y sus rivales son el Buick Encore, el Chevrolet Trax, el Fiat 500, ya antes mencionado, el Ford EcoSport, el Nissan Juke, el Mini Countryman, el Opel Mokka, que en ese entonces era de General Motors, y Stellantis lo posee hoy en día junto con Vauxhall. Y bueno, y el Renault Captur, precisamente. Y bueno, y como todos sabemos, Jeep pertenece obviamente a Stellantis, que como yo ya dije, es lo que antes era Fiat Chrysler Automobiles y Peugeot, o sea, PSA. Y bueno, junto con otras marcas como Dodge, también Mopar, también Ram, Chrysler, Abarth, Fiat, Maserati, Alfa Romeo, Lancia, también Fiat Professional, Peugeot Professional, DS Automobiles, Citroën, también, por ejemplo, Opel y Vauxhall, precisamente. Y bueno, acá pueden ver este autito. Bueno, podemos ver que el color de la carrocería es el color naranja, como ustedes pueden apreciar. Bueno, podemos ver que tiene simuladas las puertas, como ustedes pueden apreciar, y las perillas, la cerradura de las mismas. Y bueno, podemos ver ahí la tapa del tanque de gasolina, también simulada. Bueno, sus retrovisores también los tiene simulados. Hacia adentro se ven los detalles de la sección interior, como su volante, la palanca de velocidades o palanca de cambios, como quieran decirle, los asientos de los tripulantes, el tablero o salpicadero, como quieran decirle. Y bueno, tiene simulado su limpio parabrisas y también simulado su sunroof, precisamente, o quemacoco, como quieran decirle, porque, como le acabo de decir, tiene techo panorámico este modelo. Y bueno, tiene simulado también el capó. Podemos ver el logo de la marca Jeep, precisamente aplicado en negro y gris. Bueno, su parrilla también la tiene simulada, y detallada, como ustedes pueden apreciar. Sus faros también los tiene detallados. El paragolpes o defensa o parachoque, como quieran decirle, también los tiene simulado. Y bueno, sus llantas son de color plateado, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, podemos ver que acá atrás, bueno, tiene simulado su portón trasero, como ustedes pueden apreciar. Y podemos ver que tanto en la parte de arriba como lo que es la matrícula, tiene el logo también de la marca Jeep, en ambos casos aplicados en negro y plateado. Bueno, podemos ver que tiene sus faros, tiene también sus faros, o sea, perdón, sus luces posteriores, sus pilotos posteriores detallados en color rojo, y esos puntos cuadrados de color plateado son precisamente sus luces de retroceso. Como ustedes pueden apreciar. Y bueno, y aquí podemos ver el nombre del modelo aplicado en blanco, y también aplicado en blanco la descripción 4x4, como ustedes pueden apreciar. El parachoques también lo tiene simulado. Muy, muy bonito este autito. Y bueno, finalmente, para recomendar este autito, se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo
de los modelos de Jeep y a los fanáticos no solamente de la marca Matchbox, sino que también a los fanáticos de cualquier vehículo de todo tipo, así como también a los fanáticos de otra marca de autitos diecast. También se los recomiendo 100%, y a los fanáticos de los vehículos de todo tipo también lo mismo. Y bueno, como yo ya le dije al principio, lo compré precisamente en el Persa Bio-Bio con caja incluida como producto nuevo, precisamente en una pequeña juguetería, parte del Persa Bio-Bio llamada Anicarage. Me costó 3.000 pesos, así que yo una vez más les vuelvo a recomendar esa juguetería, esa pequeña juguetería, a todos los fanáticos como yo de los autitos diecast, para que se den una vuelta para allá, que está ahí obviamente aledaña al Persa Bio-Bio. Y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video review. Cuando vean este video, recuerden por favor comentar, suscribirse a mi canal TF Coyote F1, dar su me gusta, activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews. Y con esto cierro este video. Adiós, que me fuera. Chao.